¿Qué tal, gente del mundo mundial? Soy totalmente dicho, sean bienvenidos a un nuevo canal y por primera vez, ahora sí, al gameplay oficial de Zombies, que nunca he subido uno. Y pues bueno, les platico brevemente por qué estoy subiendo Zombies, además de que bastante gente, no mucha verdad, pero algunas personillas, pues por ahí me han dicho que subiera más Zombies, que sí, está chido, como comentaba y tal. Y pues bueno, yo antes, hace mucho tiempo, cuando tenía mi otro canal, cuando estaba de moda el Black Ops 2, pues yo tenía algo de que cada mapa que saliera, o cualquier o mapa que estaba actualmente, sobrevivía en él, a ver qué, a cuántas rondas llegaba. Y pues bueno, aquí está el primer sobreviviendo en Shadow of Evil, y después nos iremos a The Giant, ya que pues quise agarrar primero de lo más complejo a lo más fácil, porque The Giant, pues mira, The Giant me la sudo un poco, la verdad. Pero bueno, exactamente, no sé qué voy a hacer aquí. Obviamente tengo que hacer los sacrificios si es que quiero, pues, mejorar un arma. Pero, en fin, no hay un reto, simplemente sobrevivir. Y quiero pasar, quiero ver si puedo pasar de la ronda 25, ¿ok? Porque he llegado más de la ronda 30, yo no solo, sino con amigos. Pero yo solo he llegado a la ronda 27, así que quiero ver si aquí, en estos videos, puedo pasar de la ronda 25 y a ver qué pasa. Si llego más de la ronda 25... y grabando, o sea, grabando en vivo acá, bueno, no en vivo, pero grabando, comentando, pues mira, va a ir bastante bien, va a ser algo magistral, ok, magistral, pero ya me van a meter aquí, por hacerme el valiente. Bueno, vamos a agarrar esto, que quiero agradecer a, no sé si era Juan Manuel MP, creo que sí, que me dijo este secretillo de que te agachas aquí y te dan 100 puntos o 150, no recuerdo. Pero bueno, bastante servible ese truquillo. Van a decir ustedes, oye, ¿por qué no abres la puerta? ¿Por qué no te transformas en bestia? ¿Por qué no haces los sacrificios? El primer sacrificio, que esto, que aquello. Bueno, es que ya sé que yo, mientras hice el video del tutorial de cómo hacer los sacrificios, les dije que empezando la ronda, que esto, que aquello. Pero yo descubrí una táctica más personal, que es, pues mira, sobrevivir con lo que puedas, comprarte yogurt, todo esto, y cuando llegues como a la ronda 10, pues mira, haces todos los sacrificios ya con todo activado, ya todo abierto, o sea, más fácil, ¿saben? O sea, es como que descubrí eso y dije, oye, hombre, ¿por qué me mortifico las primeras rondas si lo puedo hacer cuando quiera yo? O sea, tampoco me precisa, ¿no? Tener todo, tener el pack-a-punch activado, porque pues, oye, hombre, no vas a mejorar un arma luego, bueno, al menos yo no quiero mejorar un arma ahorita, luego, ahorita el punto es sobrevivir, no cumplir objetivos, no cumplir que tu madre, nada, no más nada, vamos. A ver, señora, se tranquiliza un poquito, y toma, tú también. Me encanta la ambientación de Shadow Fever, y es que también creo que nunca había subido un video en el cual era comentáramos y jugáramos Shadow of Evil, que pues básicamente es el nuevo mapa de zombies, ¿no? Y ay, carajo, con la garganta, estoy muy mal de la garganta, carajo. O sea, y es que es mi herramienta de trabajo. No porque cante bonito, sino porque comento los videos, güey. Si no tuviera voz, diablito. Bueno, voy a activar mientras esto para que no haya inconveniente. Ah, perfecto, vamos para acá. Corre, pinche pulpito. Pasa al paso tuntum. Vámonos. ¡Y volamos! Psh. Ok, yo pensé que ya me iba a transformar. Ya me transformé. ¡Hola, compañero! ¿Cómo estás?
Y aquí está esto, y aquí está la pieza. Ok, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está Yoga? ¡Yoga! ¡Yoga! Ok, aquí está Yoga. Perfecto, bueno, vamos a... No sé qué paquete, el paquetote, el paquete de chicles me compré. Digo, me puse. Porque está un... Tengo un paquete es como esencial para los megas y un paquete para, pues, los chicles normales. Y pues bueno, aquí está este. Simple, 10 segundos, nada mal. Nada mal. Tenemos más bestias, así que vamos a hacer esto. ¿Dónde está el ganchito? ¿Dónde está el ganchito? Perfecto, vámonos. Vámonos para acá. Vamos. Ah, no, espérate, la pieza. Toma. Vamos, corre. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué me puse encima? ¿En qué? Abrimos esto, vámonos acá. Perfecto, hicimos todo, Mira, madre mía, qué bonito soy. Qué bonito. ¿Dónde está la caja? Me cago en tu mamá 3499 veces. Además, tengo una teoría de que cuando empiezas a agarrar las piezas y haces, no sé, un sacrificio, los zombies se aceleran más. O sea, ahorita estoy en la ronda 5. Estoy en la ronda 5, pasamos de la ronda 4. Y si se dan cuenta, ahorita los zombies que van a salir van a seguir caminando. Mira, ¿ves? ¿Ven? O sea, los zombies ahorita salen caminando, todavía no están muy locos. Pero si hubiera agarrado las piezas, hubiera hecho un sacrificio, ya estarían corriendo. O sea, no sé si eso como que contribuye a que los zombies se vuelvan más locos de lo que ya están. ¿O qué pedo? ¿O qué pedo? ¿Qué tenemos para el Jug? ¡Jug! Pero no sé si comprarlo ya. Porque quiero Kahini. Bueno, no, de hecho quiero un arma de la pared, pero no exactamente la que está aquí. Regresa al infierno del que saliste. Vámonos, vámonos. Aprovecha el insta. Polla. El pollo. Muchas gracias por el apoyo que tuve ese video, gente. Parece que a ustedes les gustó. Algunos no lo habían visto. Al menos no fui el único que sufrió de trastornos mentales. Y agarré la pieza del escudo, sí. Pero bueno, muchas gracias. Mi super cuda en oro, mira, madre mía. Es que esto es hermoso, ¿eh? O sea, tú ves esto y es hermoso, ¿eh? Es súper hermoso. ¡Vámonos! Vámonos de acá, quiero ir donde está la caja. Que exactamente está en Waterfront, perfecto. Perfecto, correcto, entiendo. Muérete. Ok, no se mueren. ¡A la mierda! Cuando jugué la primera vez con amigos, así como 3 o 4, jugamos Shadow Fevil. Tocó la ronda especial de estos bichos. Y cuando vimos que eran un chingo, o sea, mira, me faltó agarrar esto. Tal vez esto acabe. Cuando vimos que eran un chingo de gusanos para cada uno, y fue como de, what? Oye, Nica. He matado a mucha gente. Gente mala. Caja. Tendrás que ser un poco más específico. Difícil decisión, negra. Ok, vamos a agarrar esto. Aguanta. Ok, ya. Estaba pensando. ¿Tú piensas? Sí, pienso, cabrón. No mames, no. Te mamas. Te mamas, ese. Chivato. Así se te olvidó romper la caja. No voy a romper la caja esa de la estatua del huevo. Porque, evidentemente, no voy a hacer la espada. No voy a hacer lo de la espada. A mí. Me estresa mucho la espada. ¡Oh, mira esto! No me da tiempo. Yo pensé que sí me iba a dar tiempo, pero no. Mientras ya abrimos así, acá. Pero ¿qué dije? Ah, sí, la espada a mí se me hace... O sea, es muy buena. La arma especial, por así decirlo. La segunda arma especial que hay en este juego, que sería la espada. Es bastante buena, pero... Pero se me hace muy tedioso hacerlo. O sea, es como... Es como la espada. Mira, aquí hago el arma especial y no pasa nada. O sea, me da igual. Me da igual la espada, porque el arma especial, que es el ciervo apoticón, creo. No se llama así, pero bueno. El que tiene aquí los espacios de ciervo de apoticón, pues es el arma especial. Que bueno, las consigues matando marguas, matando los rats que explotan, o los rats, no me acuerdo cómo se llama. Y la última pieza la consigues en una de las cápsulas con el fumigador. No tienes nada.
Entonces, por si no sabían cómo, algunos tal vez no sabían. O tal vez sí, yo soy un pendejo que cree que todos son tontos como yo. Así que no me hagan, no me hagan caso. Ok, aquí tenemos... ¡Madre mía, pero qué! Esta mujer aquí está loca, está muy loca.